Okay, seems like we're gonna have some late commerce this evening. Um, hopefully, it's not gonna be that bad. Um, but yeah, well, so we're gonna wait for a bit and have more people coming in. Hello, hello there. Hello, so once again, it seems like we are the only ones here early, and the rest are coming in later. <laughs> okay. Yeah, so, uh, for this evening, um, well, it is going to be once again one of those classes when we are going a little bit slow, we're not gonna be pushing it any harder, and I just wanted to share that. There was something happening on the background that I didn't know that was there. And it's the fact that I was honestly saving myself and I, I was honestly saving some time for the last week. Like I was totally expecting the last week to be um, loaded with topics. And tonight I just realized that for section five, there is only one topic. So it means that, you know, it's, it's very easy so we're not going to be having to spend a lot of time um, there because yeah i mean it's only one topic however the topic is is basically the same as as the present perfect because it's a very important thing to know how to use and to remember when to use as well pero bueno es una sorpresa que me lleve la verdad porque eh, por lo general siempre guardo la sección cinco hasta la última semana para ver, ¿verdad?, qué se trabaja y qué se tiene que hacer en la sección 5. Y pues hoy cuando estaba preparando clases y vi que solo era un tema, fue como chocante porque esperaba más, creía que había más, la verdad, pero bueno, será solamente uno. Um, pero igual, eh, entonces vamos a, vamos a estar trabajando esta noche en el penúltimo tema, sería el tema de los adverbios de secuencia que son aquellos que se utilizan para poder hablar acerca de pues los pasos a seguir verdad en una situación um, principalmente esto se puede usar con recetas por eso el tema es bastante eh, usado en cuestiones de recetas porque por lo general se sigue verdad una serie de pasos entonces para eso sirven los verbos de secuencia y pues con eso es que los vamos a estar usando um, una cosa que quería mencionar importante es que ahorita están en una discusión en el grupo de los facilitadores eso acerca de mañana que mañana sí hay clase sí o sea porque hay uh, varios que estaban pensando que por ser día del maestro no iba a haber clase ni se acordaba verdad <risa> <risa> como no estamos sure. como no estamos en la escuela en la escuela sí o sea uno, ahí tiene el recordatorio frecuente verdad de que ay día del maestro día del maestro y como Pero... no están yendo a estudiar los niños entonces no se dice ah mañana es azueta, mañana no voy a ir Ajá, entonces pero este mañana entonces sí habrá sí habrá habrá clase así que ajá este no habrá verdad necesidad de, de faltar a eso porque pues hay hay varios que estaban pensando que no que estaban pensando que mañana no haya clase um, pero bueno este pues eso, vamos a estar hablando acerca de los, de los derribos de frecuencia, solo que sí me gustaría esperar, ¿verdad? Tal vez tenemos más gente que llegue a algo tarde, aunque igual está un poco tardado hoy, raro que esté, esté tan sí. lento el movimiento. ¿Será que está lloviendo fuerte por allá o algo así, no? Eh, sí, yo me, me conecté un poquito más porque estaba tratando de esperar de que bajara un poquito porque se oye mucho, mucho ruido, Entonces Ajá. hay mucha interferencia. Y la señal como que está un poquito mala porque está lloviendo muy fuerte. Oh, ok. Entonces, pues sí, um, vamos a ver, vamos a esperar un poquito más si quiere, no hay, no hay problema, ¿verdad? No. Ok, entonces vamos a esperar un ratito y luego vamos a, a, a continuar ya con el trabajo. Ok. Ok. Hello, hello. Bueno, lo que estaba pensando, si no, ya que veo, veo que aparentemente no vamos a tener mucha gente, podemos hacer una clase personalizada, o sea, podría ser, sí, por premio, ya que dos días seguidos, ¿verdad? Catherine es la primera y casi única, podríamos, eh, no sé, hablar acerca de algún tema que, que te resulte interesante, o sea, ya que pues hay que aprovechar el tiempo siempre. Así okay. que, ajá, no sé qué hay, si hay algún tema, alguna cosa que hasta, hasta este momento um, te haya interesado y no hayas podido aprender del todo o que no, hayas, no haya quedado mm -hmm. tan claro. Ah, um, el presente simple. No, el presente perfecto es. Ajá, el presente perfecto. Todavía tenemos Ay. dudas con eso. Um, un poquito más o menos en qué en qué área o sea como para qué se usa eh, o... ¿Cómo, ah, exacto cómo usarlo o sea eh, es, es fácil hablar va I, I eat eh, o oh, I eat earrings pizza I drink. I dream, eh, pero o sea estoy comiendo yo estoy comiendo pero para el presente perfecto o sea no es como que no no le entiendo no en qué momento en es qué que momento lo voy usar? a usar ajá okay. eh, bueno esa es como les decía la duda principal que casi siempre nace o sea en qué momento se usa el presente perfecto y es lo que les decía también que es una cosa bien importante porque yo al menos yo siento que en español a cada rato Decimos expresiones así. Um, y en inglés, pues es bien común también que se pregunten cosas como esas. Se usa cuando queremos preguntarle a alguien si ya hizo algo. Va, por ejemplo, digamos que no sé si usted tiene hijos. No. No. Bueno, pero si tuviera sobrinos, digamos, sí. Sobrinos. Entonces, a los sobrinos les dice recoge los juguetes. Sí. Recoge los juguetes. Es una orden, verdad? Normal. En un rato les puede pregunta, les preguntar de nuevo. Si ya recogiste los juguetes, entonces en español no, su no, no, no suena nada raro, verdad? Pero en, en inglés ahí entra el presente perfecto. O sea, el presente perfecto se usa, como ya bien, bien mencioné, para algo que en este momento si ya la persona lo hizo o no lo hizo. Sí, o sea, en el momento exacto en el que está viviendo. Entonces, ahí se diría la, la oración, ya recogiste los juguetes, sería, o oh, bueno, sería una pregunta, ¿verdad? Have you, sí, have you picked up, picked up your toys, digamos, sería tus juguetes, your toys. Entonces, en esos casos es cuando se, cuando se usa el presente perfecto. Sí, have you picked up your toys, ya recogiste tus juguetes. Uh, ese sería un ejemplo. Diferente, um, abrieron un nuevo restaurante. Sí, está el restaurante. Supongamos que la Chapulte, sí, ese es un restaurante nuevo. Entonces, y escucho yo, o, o por algún motivo, yo no me di cuenta, verdad. Lo abrieron la semana pasada y hasta ahora me apareció publicidad a mí en las redes acerca de la Chapulte. Um, pero, o sea, para mí es algo nuevo. Pero como después leyendo comentarios me di cuenta que lo abrieron hace dos semanas, yo le pregunto a mi amigo, ¿sí? ¿Ya fuiste al restaurante? O directamente, ¿ya fuiste a la chapulte? ¿Sí? Entonces, ahí, ¿verdad? En español, como, como le comento, suena algo muy normal, pero en inglés ahí es donde entra el presente perfecto, porque en este momento yo estoy tratando de averiguar si esta persona ya lo hizo o si aún no lo ha hecho. ¿Sí? La pregunta sería: ¿Have you been? ¿Sí? ¿Have you been? Vamos a ponerle la chapulte, así una vez. Uh, o chapultepec, para que no quedemos mal. Chapultepec, sí. Have you been to la chapultepec? Entonces, y ahí es ese es otro uso del presente perfecto. Sí. Vaya. Ahora, cómo usamos o cuándo lo usamos con el ever. Ya sabemos que la chapulte es un restaurante. Viejo, ¿verdad? O relativamente viejo. Hace tiempo que está en circulación en el país y toda la cosa. Entonces, eh, digamos que hay personas de, la, de aquí, de la zona de, de, de Oriente, que nunca han ido. Entonces, supongamos que tiene usted un familiar en esta zona y le quiere preguntar si alguna vez ha ido a la Chapulte. O sea, para eso también se usa. ¿Alguna vez has ido a la Chapulte? caso concreto, hace un mes cuando empezamos el curso, de hecho, el día de la de la cosa esta de la final, es yo estaba con una amiga, o sea, fui con una amiga, ella nunca había ido y yo le pregunté eso, ¿si ¿sí? alguna vez has ido a la chapulte? Y ahí está directamente, entonces ahí es donde metemos el ever, ¿si? ¿sí? Have you ever been? Y ahí pues lo demás ya sería lo mismo, ¿verdad? Have you ever been to la chapulte? Ok, entonces, ¿have you ever been to La Chapulte? Sí, alguna vez has ido a La Chapulte. Entonces, eh, esos son como las preguntas, las contrapartes en español. Y como, con los ejemplos que le acabo de poner, creo que queda más o menos claro, ¿verdad? O sea, que en español a cada rato preguntamos cosas así. O sea, ya hiciste esto, ya hiciste lo otro, ya lavaste los trastes, le dicen en la casa. Entonces, uh, en, en inglés sería, ¿have you done the dishes? Sí. ¿Have you done, have you done the dishes? O sea, y lo que es, qué sé yo, mi mamá, mi, mi, mi hermana, mi hermano, quiere saber si, o sea, si en este momento, uh, o sea, ya la ve los trastes, ¿sí? O sea, si en este punto de mi vida exactamente, ya la ve los trastes. Así que uh, eso, o sea, en esos casos es cuando vamos a usar el, el presente perfecto. Ahora, las partes complicadas vienen cuando se habla acerca de de las actividades delimitadas que es lo que les decía que en mi caso es como más me gusta usarlo porque siento que um, que es como más directo a conocer acerca de las experiencias pues más frescas de alguien sí um, en el caso bueno personalmente es algo que casi nunca comparto mi mejor amiga antes trabajaba acá no sé si en algún momento la conocieron ahora aprovechando alguna vez tuvo clases con Liliana Guevara o no se acuerda no. No, bueno, qué sad. Pero ella trabajó aquí por como seis, siete meses casi. Um, entonces ahora ella está, está viviendo en Qatar, se mudó a trabajar allá. Entonces eh, yo acá rato hablo con ella y le pregunto como por ejemplo, es, está trabajando de sobrecargo, ¿verdad? Entonces y le pregunto, ya fuiste aquí, ya fuiste allá. En el caso que nosotros habláramos en inglés, que no lo hacemos porque pues ella habla en inglés todo el día con la gente de allá. Yo le tendría que preguntar de esa forma, ¿sí? Um, al otro día yo recuerdo que ella me comentó que iba a tener un viaje, que iba a ser, parece que a Turquía. Entonces, si, si yo le preguntase, ¿ya fuiste a Turquía? O sea, por, por, simplemente por saber, ¿verdad? Entonces, yo le tendría que decir, ¿have you gone? Sí, o sea, ya fuiste. ¿Have you gone to Turkey? Sí, ¿have you gone to Turkey? Entonces... Y así, o, o puede ser, have you been to Turkey? Pero el verdad el, el, es que go, en el, cuando hacemos, hablamos de trabajo, por lo general se dice gone, porque es como una obligación. Cuando hablamos como de algo que es más como estilo est de vacación, ahí es cuando decimos been, ¿sí? Have you been? Porque es como que la persona se quedó un tiempo y tuvo el chance, ¿verdad? De estar ahí y toda mm. la cosa. Ajá. Entonces, eh, esos son como los, los momentos, en sus contrapartes en español, cuando vamos a usar el presente perfecto para preguntar situaciones si alguien ya las hizo o no las ha hecho. Um, o sea, en este punto, ¿verdad? Ahora, lo que, como le decía, lo que viene siendo complejo es cuando se mete el ever o cuando se mete el since. Um, por ejemplo, el caso específico de lo de mi amiga, o sea, yo le pregunto, ¿have you been to Turkey? or have you gone to Turkey since you started working for Qatar Airways? O sea, y ahí sí, ¿verdad? Since you started working for Qatar Airways. Vamos a hacer ese ejemplo. ¿Have you gone to Turkey? Since you started working for Qatar, y ahí aprovecho de una vez para hacer el comercial ahí manifestando Qatar Airways, porque en mi caso yo también apliqué solo que demasiado tarde ella quería que aplicara junto con ella, así que a mí me hubiera ido, no me hubieran conocido, pero <laughs> pero igual. Eh, ok, so have you gone to Turkey since you started working for Qatar? Esto sería. Una, una de esas preguntas que, o sea, son más delimitadas y tienen como un poco más eh, de específicas, ¿verdad? O sea, tienen como un, un tiempo más específico. Así que, um, pues eso es, es, es como lo que, lo que va a representar, ¿verdad? El presente perfecto. Y en esos casos es en los que los vamos a estar utilizando. No sé si ahora queda un poquito ya más, más claro cuándo se usa. Ya, un poquito ya. más. Ok. ¿Alguna otra que se refiera a eso mismo? ¿Cómo diferenciarlo entre el pasado y el presente simple? ¿Entre el, el presente perfecto y el presente simple? Ah. ¿O no, no? Pasado, no. Entre el presente... Ah, entre el ah, presente, el presente, presente perfecto, perfecto y el, y el pasado, pasado simple. Uh -huh. Una de las cosas es el verbo, sí. Eh, ah, el, didactic, sí, sí. el presente perfecto lo que va a usar siempre, 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 siempre es okay. el have, ¿sí? siempre va a usar una versión, o sea, have o has, ¿sí? eso es algo que va a marcar siempre que es un presente perfecto. Cuando es un pasado perfecto, que también existe, va a ser el had, y ahí no hay confusión, ¿sí? es el had, ese es para el pasado perfecto. Para el presente perfecto siempre va a haber un have o has. En cambio, para el pasado simple, solo vamos a usar el verbo en su forma del pasado, en su forma del pasado, sino del pasado participio, que esa es también la otra cosa que sucede con, con esto, ¿verdad? Que en el, en el presente perfecto se utiliza el PP, que es el, el uh, past participle. Entonces, eh, esa es una de las formas principales. La otra... Es lo que les decía ayer. En oraciones normales, en simplemente una expresión de pasado, pasado simple, por lo general incluimos alguna expresión de tiempo. O sea, hay una referencia al tiempo mm -hmm. en el cual la actividad se realizó. En algún punto se menciona, se dice, ¿verdad? Hice esto y lo otro. Eh, a veces incluso hasta por qué motivo. Pero se dice cuándo, por lo general, cuándo se hizo. En cambio, en el presente perfecto, como les decía, lo que busca es solo conocer si se hizo o no. ¿Sí? O sea, nunca va a haber una, una oración en presente de presente perfecto, perdón, una oración positiva de presente perfecto que mencione tiempo. O sea, las de presente perfecto solo dicen, por ejemplo, I have eaten pizza. ¿Sí? Uh, my cousins have eaten pizza, pero no dice my cousins have eaten pizza. Uh, at the party last weekend. O sea, no. Ahí sería, my cousins ate pizza at the party last weekend. Ate, porque pues estamos hablando en pasado simple. Uh, y por eso mencionamos el tiempo de cuando eso sucedió. En cambio, con el presente perfecto, solamente es saber si se hizo o si no se hizo. No importa necesariamente el tiempo específico, ¿verdad? En el cual eso se haya realizado. Ok. Así que esos son como algunos rasgos que vamos a necesitar o a usar para poder identificar entre una y la otra. Eh, principalmente, el que yo más les voy a aconsejar que se fijen es en esto, en la, en la cuestión de los auxiliares, o sea, en que incluya have or has, ya se sabe que es un presente perfecto. Si incluye had, es un pasado perfecto, y si no incluye ninguno de esos, si el verbo es un poquito distinto, entonces es un, un simple past. Ok. Ok. Bueno, um, por otro lado, eh, les mencionaba, Alejandra y Ana María, ya que, eh, perdón, Ana, ya que ya se unieron, eh, que mañana siempre habla clase, sí, o sea, no, no vayamos a, a pensar que no, porque es día del maestro, aquí vamos a partir el pastel, eh, yo creo que ya, creo que Rosa, que estaba encargada de, de ordenar la pizza, así que ajá, este, para que hagamos la fiesta ¿verdad? mañana just quieren. Anyway, um, entonces sí vamos a estar siempre trabajando. Tenemos que terminar esta semana, o sea, nos faltan todavía un par de clases. Ahora, tomando en cuenta un detalle que le, com de le compartía a Catherine hace rato, que es la situación de que, o sea, para la sección 5 solamente hay un tema, que si bien es cierto, es un tema un poco largo, no tan largo necesariamente, pero es un tema interesante no da para dos clases, o sea, no necesariamente va a dar para cubrir dos clases. Así que hay una cosa que yo siempre hago al final de los cursos y es pues desarrollar temas porque siempre queda, ¿verdad? Una que otra clase extra. Entonces, desarrollar temas que resulten eh, interesantes para ustedes. Um, a lo que me refiero con esto es que, o sea, el inglés es un idioma vasto, y al igual que... La mayoría de los idiomas y tienen muchas cosas, ¿verdad? Que a veces uno no alcanza a entender o a cubrir del todo. Um, principalmente, las cosas que a mí me gusta compartirles durante esas clases, así extra, por decir así, Ana creo que tal vez se acuerda de eso eh, en la clase que tuvimos anteriormente con ella, eh, son cosas relacionadas con los idioms o también pueden venir relacionados con uh, los phrasal verbs, que, que son otras de las como palabras que a veces escuchamos en inglés y que nos dejan perdidos, ¿verdad? Que nos dejan con esa con ese nudo de que no sabemos a qué se refiere porque es una de las características quizá más relevantes del inglés. O sea, en español yo siempre digo eso, cuando no hay una, una palabra para expresar algo en español, se inventa, ¿sí? O sea, nos inventamos <laughs> la palabra y ya tenemos otro, otra palabra nueva y ya está. En cambio en inglés lo que se hace bastante es que se recicla, ¿sí? Por ejemplo, creo que ya anteriormente les mencioné esto en esta clase, no estoy seguro, el, la diferencia que existe entre el break up y decir break out, ¿sí? Break out, o sea, estas son palabras que no tienen otra otra forma de decirlo, o sea, sí lo pueden decir como una frase, ¿verdad? Ustedes el break up lo pueden decir como end a relationship, pero eso es como una frase, no necesariamente es un verbo, ¿sí? En cambio estos son los, los verbos que se usan para hablar acerca de esa situación específicamente. Break up eh, es la única manera que existe en inglés para decir que ustedes terminaron una relación y break out que o sea tiene solamente ese, esa diferencia verdad entre up y out. Eh, break out se usa para referirse a que alguien se escapó eh, por lo general esto sería de prisión. Um, o también, para no irnos a temas tan oscuros, se puede quedar como: o sea, ustedes tienen, ¿verdad?, la cuna y su niño, su sobrino que estaban cuidando se les escapó de la cuna. Entonces, ustedes le pueden decir al papá cuando llegue y lo tienen ahí, el niño todo golpeado: no, Hebrew Cout, he sí, o sea, se escapó de la cuna. Entonces, o sea, eh, son palabras que a veces escuchamos y nos quedamos como: ¿por qué dijeron eso? ¿A qué se refiere eso? A mí me pasaba a menudo cuando estaba aprendiendo, hay una, una escena que yo recuerdo bastante bien y no necesariamente es un phrase verb, sino que simplemente es algo que se da cuando uno está en el proceso, ¿verdad? Eh, yo escuché una vez en, una, en un trailer de una película de Marvel al Capitán América decir, you had asked, ¿sí? You had asked. Entonces... Cuando yo escuché eso, recuerdo que yo empecé a querer, a querer averiguar qué significaba. O sea, por todos lados buscando qué es eso, qué es You Had asked. Y, o sea, no sé, ¿qué, ¿qué les suena a ustedes que puede ser? Por ejemplo, Catherine, ¿qué crees que sea You Had asked. Como algo que hizo, quizás. Ok, ok, sí. sí. Se relaciona a algo que hizo, sí. Um, Alejandra, ¿qué crees que puede ser You Had Asked? Lo siento, Ticha, no escuché muy bien. Dije, es que ah, estoy en mi teléfono. Sí. Ah, ok. Este, Le decía, o sea, la, la frase o el, 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 el al escuchar you had ask, ¿qué cree usted que eso pueda significar? You had asked. Ya, yeah, you, um, you had asked". Ask como de preguntar, ¿no? Sí, sí. Mm, Tiene que preguntar. Cerca, cerca. Muy bien. O tú debes de preguntar. Tú debiste preguntar o tú debes preguntar algo. Así. Ajá, o sea, creo que usted sí lo hubiese entendido entonces. Y creo que quizá porque no lo estoy pronunciando tan rápido, porque en la, en la cosa, o sea, en el trailer solo le dice el capitán, you had ask Entonces, sí, o sea, para mí fue como, ¿qué? <laughs> bueno, a ver, um, para, pero sí, eso, eso. Sí, lo voy a enviar ahorita, ya que básicamente usted lo descifró, sí. Eh, sería, you had to ask, sí, you had to ask. Y eso significa, tenías que preguntar. O sea, como regañándolo, no. verdad, y diciéndole a, a Thor eh, como tenías que preguntar, sí, en serio tenías que preguntar. Entonces, pero a veces estas frases, o sea, se escuchan o las personas las pronuncian tan rápido con lo de los linking sounds que nos quedamos en la luna de qué significan. Entonces los los phrasal uh -huh. verbs son algunos de los que a, a cada rato vienen a, a generar ese tipo de dudas. Así que bueno. Y si que algunas canciones en inglés. Eh, hace el fin de semana estuve escuchando y pongo sale con la letra Ajá. entonces pero hay unas canciones que, o sea, que no pronuncian la palabra o sea eh, hay unas que, que sí se puede hacer este como unirlas uh -huh. pero hay unas que no entonces uh -huh. Y a la hora de pronunciarlas, o sea, ni no siquiera entiendo lo que quiere decir porque las unen, pero a la vez no se entiende lo que dice. Sí, exacto. O sea, muchas ocasiones lo que hacen es que o se van uniendo las, las palabras tan rápido que no se alcanza a individualizar una palabra de la otra. Mm -hmm. eh, ese es un caso muy común con Eminem. Y aquí les acabo de enviar también uno de los, de los, de los, eh, de los acrónimos, no, no acrónimos, de los shortened versions, sí, que él usa muy a menudo. Recuerdo que hubo un tiempo, cuando yo empecé en la U, que yo me aprendí un verso de la, de la canción Love The Way You Like que él tiene con Rihanna, o sea, que el primer verso es uno bastante rápido, entonces, pero el segundo verso nunca me lo pude aprender, o sea, yo quería aprenderme la canción porque el tipo al que yo admiraba bastante en la U, él cantó esta canción con mi hermana en una graduación. O sea, mi hermana, obviamente, la parte de Rihanna, pues en la casa la sabemos bien porque, pues sí, ¿verdad? Es la parte más calmada, más lenta. Pero yo quedé sorprendido cuando él cantó la parte, o sea, todo lo de Eminem. Entonces sí fue como que, wow, quiero aprenderme eso. Pero la segunda estrofa o el segundo verso de él, nunca me lo pude aprender porque esto me costaba un montón y ahora es porque ya nunca me puse a hacerlo, ¿verdad? Creo que ahora sí lo, lo lograría hacer, pero nunca me puse ya, nunca sentí que tenía el tiempo para hacerlo. Pero hay mucha utilización de esto, o sea, que por ejemplo él dice, um, you're living with them, o sea, y cosas así. En las que para mí, como estaba iniciando a aprender, o sea, yo quería pronunciar el them, ¿sí? sí. Them como de ellos, ¿verdad? Porque a eso se refiere. En cambio, él solo va diciendo em, 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 ¿sí? Like uh, fighting with them, living with them. O sea, y así. Y en mi caso era como que complicado en mi cerebro decir eso tan rápido porque no entendía cómo poder hacerlo. Y sí, es una de las cosas que más hacen en las, en las canciones en inglés. Um, que unifican sonidos. Y eso no solo en las canciones, créanme, porque pasa mucho en algunas regiones también. Bueno, hay una, una historia, algo que a mí me pasó en un momento que la verdad a mí me dejó preocupado. Cuando yo tuve la oportunidad de hacer la pasantía, eh, nosotros teníamos que hacer una escala en Houston. Entonces fue mi primer día, ¿verdad? En Estados Unidos. Tenía ganas de ir al baño, así que fui al baño. Estando en el baño, estaba un señor en el teléfono y estaba o sea hablando, sepa Dios con quién, pero estaba en el teléfono. Y yo recuerdo que, o sea, yo traté de prestar la atención simplemente por el hecho de que quería ver si entendía más o menos el contexto de que estaba hablando. Y yo recuerdo que yo salí de ese baño casi con ganas de llorar porque no entendí nada. O sea, no entendí básicamente nada de lo que él dijo, pero eso tiene también que ver bastante con el acento, ya después, ¿verdad? Ya relacionándome con gente yo aprendí que pues los tejanos tienen ese su acento que es una cosa bien compleja de entender entonces, pero sí, o sea, yo ese día recuerdo que al final del día, o sea, eh, durante el viaje iba con mis amigos de aquí de la U y fue como que ningún problema porque íbamos hablando en español, todo al suave pero cuando llegué allá, con la familia con la que yo iba a vivir, desde que o sea, desde que me, desde que me recogieron en el aeropuerto, fue todo en inglés, a pesar que eh, la señora era peruana y ella pues hablaba español y todo eh, todo, todo, todo fue en inglés, una hora y media de camino contándoles cómo había estado y pues básicamente conociéndome quién era yo, um, todo en inglés. Me acuerdo bien que cuando llegué a la casa yo les dije, sorry guys, but I need to speak Spanish because I'm tired. Entonces, pero sí, o sea, no, no todo fue malo, ¿verdad? Porque recuerdo que el siguiente día el señor me dijo que, que se sentía feliz porque conmigo sí se podía comunicar porque la persona anterior que ellos habían tenido era de España. Entonces, él me dijo que el chico ese se había ido, o sea, cuando terminó la pasantía, hablaba inglés así como yo hablaba recién llegando. Entonces, fue como que, o sea, ajá, al menos me hizo sentir bien con eso, que me dijo que no hablaba mal, eh, que tenía bastante fluidez y buena pronunciación y todo eso. Ah, pues, pero lo que yo sí me acuerdo bastante es de eso. O sea, que hay puntos en los cuales es frustrante porque se cansa bastante el. Ir pensando, tratando de, 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 de conectar una idea con la otra. Y con la música es una de las cosas que pasa muy a menudo. O sea, la gente a veces cree que solo porque uno es bilingüe va a entender absolutamente todo. Mis amigos a veces me preguntan, ¿verdad? Si yo si la música solo la escucho y la entiendo. Y es como que algunas canciones sí, pero hay muchas que a veces tengo que ver la, la letra para poder entenderla. Ese hombre que les comento, que es al que yo admiro todavía en la U, sigue trabajando en la U. Cuando salen canciones nuevas de Eminem, o sea, ya, ya sabemos, siempre nos vemos en la oficina y ponemos los lyrics, o sea, no es que nosotros solo la escuchamos y ya tenemos todo lo que dijo, sino que ponemos los lyrics y ya de ahí empezamos a analizar, ¿verdad? Qué fue lo que estaba diciendo, pero solo con escucharla es bien bien difícil. Es cierto. Sí. y eso que tenemos eso dicen, años que nos gusta y todo, ajá. Por eso dicen de que lo mejor para escuchar música en inglés tiene que ser de los 80 o 90. Sí, o sea, Porque música que sea algo más calmada. La Y la letra, o sea, como que la pronunciación la tienen como un poquito mejor. Uh -huh. Yo, ¿a quién sí? les recomiendo? ¿verdad? yo recomiendo algunos grupos. Por ejemplo, hay un grupo que se llama Train. Sí, ese grupo no tiene cosas tan aceleradas. Y, o sea, eh, ahí tienen canciones bastante buenas. Creo que Train es el que canta Hey Soul Sister, que es una canción que antes usaba Movistar. Entonces, ajá, Train es uno que yo siento que es. Genial, porque a pesar que sí, ¿verdad? Tiene algunos juegos de palabras y todo eso, no nos pierde tanto. Um, otro grupo que también sería bastante recomendable desde mi punto de vista es Fun, ¿sí? Es otro que, o sea, que también tiene canciones buenas y que la, la música es un poco calmada. Pero hab hablando de cosas actualizadas, ¿verdad? Eh, y por último, considero que otro que un artista que, que a mí al menos me ayuda porque siento que a él sí escucho las canciones y de una vez yo entiendo todo lo que dice es Ed Sheeran. Sí, o sea, con el Sheeran me pasa eso, que siento que todas las canciones que de Ed Sheeran yo casi que me las puedo porque siento como si estoy escuchando música en español. O sea, con él Siento que no hay mucho de dónde perderse, pero también tiene que ver con, con la raíz, ¿verdad? De él, o sea, que es británico, entonces no canta tan rápido como los artistas americanos hacen, por lo general. Ajá, pero, pero sí, la música es importante. Hay personas a veces que recomiendan eh, hacer, aprender inglés a través de la música. Yo casi nunca les digo eso porque, o sea, en la música hay mucho inglés de ese que se considera sucio o que se considera um, irrespetuoso, digamos, de las reglas, porque pues el artista lo que va es a que, a que tenga ritmo, ¿verdad? Entonces no le importa a veces usar una palabra eh, que no quepa necesariamente en el contexto, siempre y cuando esta palabra suene bien en la, en la, en la melodía o con la música. Entonces, por eso no es del todo aconsejable que la música sea su punto principal para poder obtener. Aprendizaje, quizás sí vocabulario, más no eh, necesariamente aprendizaje. Pero bueno, ya me alargué. Eh, lo, que, lo que quería saber es: eh, no sé si les interesa eh, tal vez cubrir el tema de los tracer verbs o si hay alguna cosa eh, que ustedes quisieran poder cubrir, poder, poder conocer. Para mí, el tema es nuevo, así que me gustaría verlo. Ok. Ok, bueno. Una, que... una consulta, teacher. Sí, antes, uh -huh. fíjese que como hay, había que entregarlo en las inscripciones el lunes, al uh -huh. recibir el correo, solo que la persona de recursos humanos en mi empresa no ha estado hasta mañana, va a estar. No sé si hay problema que envíe el correo con la aplicación del siguiente curso mañana. Yo diría que no hay problema. Por lo general, ellos a veces son algo permisivos con eso. O sea... Yo, por ejemplo, el... ah, no, perdón, no, perdón, es en la clase de más tarde. En la clase de las 9, de 9 a 10, hay un muchacho que él parece que una semana después lo mandó. Y, o sea, ahora después le pregunto y dice que no, que no tuvo problema, que igual siempre lo inscribieron. Así que, ajá, yo le aconsejaría que sí lo envíe siempre, porque a veces, pues sí, sí ¿verdad? Como se tardan un rato revisando todos los documentos, entonces es probable que okay. todavía se lo acepten. Uh -huh. Bueno, gracias. Bueno, entonces. Um... Como, como les digo, probablemente van a ser dos clases las que tengamos todavía para poder cubrir otros temas. Podríamos en, tomar phrasal verbs en uno y el otro, no sé si. O sea, hay una cosa que a mí me gusta hacer, que es lo de los uh, tongue twisters, los trabalenguas. Así que no sé si ustedes también quisieran ese reto. Sí. Yes. Ok. Estoy de acuerdo, pero salir mal, saldré mal. Ya, ya se le olvidó, Ana, el, el que les enseñé la vez pasada. Ya se me olvidó. Se le olvidó. Sí. Pero ahorita lo voy a poner aquí en la diapositiva a ver si lo si lo, okay. si lo podemos si lo pueden decir las chicas. A mí me, me, me prestaron un libro de pronunciación, es, es bastante completo. ¿O ¿Oh, sí? Sí, es que uno de los roomes de mi casa también se dedica a dar clases de inglés. Ah, Entonces me prestó un libro. Eh, pronunciación, hacerlo simple, es eh, de Paulette. Dave, Ajá. Y William Pons, así que lo tengo que comenzar a leer, pero lo veo bastante bien, habla de los sonidos de las letras, esto que es bastante completo. Sí, de hecho, creo que viene relacionado a, lo, a la cuestión de la fonética. Sería Ajá. muy interesante porque, eh, ¿saben que yo en la universidad les he dado ese consejo desde hace, desde que era estudiante incluso, que esa clase debería ser una de las primeras cosas que deberían enseñar en la U, o sea, para las personas que están estudiando verdad inglés como para su carrera, porque en la U fonética se enseña hasta que está la, hasta que está la, los estudiantes están ya está en creo que ahora lo bajaron a tercer año, pero antes era en cuarto año, entonces ya muchas de, la, de los movimientos de la boca, muchas de los de los sonidos que uno emite ya se fossilizaron para ese entonces, o sea, ya uno si habló mal ya se va a quedar así porque fonética es bien importante, o sea, porque de esa forma ustedes van a tener la oportunidad de entender mejor cómo se, pro se producen algunos sonidos y el por qué algunos sonidos son tan diferentes entre un idioma y el otro. Y además también van a entender eh, las, la los, 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 los eh, signos raros que aparecen al lado de las, de las palabras en los diccionarios. No sé si alguna vez ustedes se han fijado en eso. En uh -huh. los diccionarios en inglés y español siempre aparecen unos signos ahí, unos palitos que parecen como bien. que para chino. Entonces, pero ese es el lenguaje fonético. Se dice, ¿verdad?, que ese es el, el lenguaje oculto de los bilingües. Porque, pues, un bilingüe debería saber de fonética. Porque a, a través de eso, ustedes deberían saber cómo se pronuncian las cosas. También en Google, si ustedes a veces buscan palabras, cómo se dice tal palabra en inglés, um, le va a aparecer el resultado y aparece también la transcripción fonética para que basado en eso ustedes no tengan la duda de, o sea, por ejemplo, ustedes ven la palabra larga, ¿verdad? Um, por decir algo, transportation, ¿sí? Entonces, pero no se queden con la duda, ser, ¿será que se dice transportación? ¿O será que, como diría un español, o será que se dice transportation? ¿Sí? Y en, ahí, o sea, basado en la fonética, ustedes van a entender o van a saber más bien cómo se debería decir. Um, uh -huh. Pero interesante, espero que sí lo aproveche um, Alejandra, el, el libro. Thank you. Perdón que ahorita estoy queriendo acordarme del, del trabajo. aquí. A... Porque Ana se lo olvido. <laughs> ok. There we go. Ah, no te puso. There we go. So this is it. Um, vamos a ver. Podría hacer esto, esto ah, es otra cosa también. A ver, este tema de los tongue twisters, el por qué me gusta usarlo o el por qué me gusta a veces ponerles esta prueba, es porque es otra cosa que nos ayuda a poder ir, tal vez no tanto desenrollando, quizás en algún momento, ¿verdad? Porque se nos hace complicado, pero ustedes se fijan, o sea, que haciendo esto con práctica, a pesar que sea una, una situación un tanto compleja, Ustedes lo superan, ¿sí? O sea, ustedes llegan a, a, a poder hacerlo, a poder entender cómo, cómo se usan. Entonces, eso mismo eh, es lo que me gusta mostrarles, que con una palabra, a veces hay personas que se frustran, que no saben cómo se pronuncia una palabra, o sea, si ustedes pueden superar una cosa como esta, un tongue twister obviamente van a poder superar una palabra, una palabrita cualquiera que se, que se encuentren por ahí, ¿verdad? Um, pero ese es uno, sí, es uno de los, de los muchos que existen en inglés. Déjenme ver si lo escribí bien porque no me acuerdo. Sí, ahí está. A ver. Um, Alejandra dice, ¿cómo lo dijo? ¿Cómo dijo? Sí. Solo es medio much... escuché que dijo como Chucky, algo así. No, no estoy invocando <laughs> nada. How much wood Timonio. would a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood? Así sería. Y en mi cuarto viendo no extrañada. Ajá, así como... ¿Trajiste competencia hoy? <laughs> estoy invocando la ley, <laughs> Cabal. No, entonces, este es... Uh, vamos a hacerlo, voy a decirlo lento. Sí. How much wood... How much wood... Would a woodchuck would a woodchuck chuck? chuck if a woodchuck? Aquí hay una pausa que ni una coma. Uh, chuck if a woodchuck woodchuck would. Chuck, would chuck wood. Si se fijan son tres palabras en cada una de las líneas. Sí. How much wood would a woodchuck chuck? chuck? Si sí, would a woodchuck chuck if a woodchuck woodchuck would. Chuck, would chuck wood. El detalle con esta es que aquí o sea estas dos van juntas casi. Chuck chuck. Okay. Sí. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck woodchuck would. Chuck, would chuck wood. A ver. Um, Ana, ¿usted tiene experiencia con esto? Así que usted va a empezar. A ver si se acuerda. No, no ¿cómo que no? Usted ya, 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 ya se le ha medido a esta cosa antes y la superó. Así que... A ver. Este está más raro. No, este mismo era. No era, este. Teacher. Sí, este era. Le han puesto. No. Vamos, a, vamos y revisamos la grabación. Okay. Vamos. Revisémosla. Revisémosla. Exijo el bar, dijo Ana. No, a ver, I, ha, how much wood, how much wood? no peque no mean wood chuck? chuck, 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 if wood chuck, uh, wood -huh. chuck, chuck wood, sí. How much wood would a wood chuck chuck if a wood chuck wood chuck wood? A ver, um Catherine, ¿cómo sería su primer intento? gut gula gula ok tenemos el, el, el aquí ya identificamos el primer detalle de lo que le pasa a la mayoría esta, esta u <laughs> sí esta u se pronuncia como o choc. Sí, esta u chuck Woodchuck Chuck. Woodchuck. If woodchuck ajá, Woodchuck. Uh, porque si fuese una, si, si esta U funcionase como una U o sonara a U, sería más difícil pronunciarlo. O sea, porque sería tal así como dijo usted, Woodchuck Chuck. O sea, sí sería más difícil todavía. Pero bueno, antes de darles todo el spoiler, Alejandra. Um, how much wood would a woodchuck chuck if a would chuck wood? Chuck wood? Sí, ah, perdón, aquí me equivoqué. Okay, es yeah, que if a woodchuck. If a woodchuck. Wood if, wood. if a, if a, if a, woodchuck woodchuck wood. Okay, a ver, ¿cómo hacemos para que eso quede más en orden? Ah, uh, let's see. There we go. No. Ah, este if lo voy a bajar mejor. There we go. How much wood? ¿What a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood? Sabía que algo se me había olvidado. Sí. Okay, so that's it. ¿Sí? O sea, así está fácil. How much wood would, would, chuck, chuck, would, chuck, would, chuck, would a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood? A ver. Um, ahí está el reto. Dos dólares a que lo diga rápido. Sí, o sea, nada complicado. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood? Entonces, esto, para lo que esto nos ayuda, es para poder, hasta cierta, cierta forma, eh, ganar verdad un poco de confianza, porque eso es importante siempre. En cualquier proceso de aprendizaje es importante tener confianza en lo que uno está haciendo. Entonces, haciendo este tipo de pruebas, o sea, si las superamos, uno se siente como, ah, mira, eh, pude hacer aquella cosa rara del trabalenguas. Eh, otra cosa que funciona es que de alguna manera, lo que les decía, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta de que si pueden superar un reto como este, que es una situación un tanto complicada, ¿cómo no van a poder aprender a pronunciar average, por ejemplo? O sea, que no creo que average sea una palabra eh, que se les haga difícil, ¿verdad? O sea, average. Sí, average, average. ¿Cómo se dice esto, Catherine? Abre a average. Average. Average, sí. ¿Cómo se dice, uh, Alejandra? Average. Average, sí. ¿Ana, cómo se dice? Average. Average, ¿y qué significa? Uh, um, I don't know. You don't know, Alejandra? What's the meaning of, of average? Como, um, como un reto uh -uh. o algo así. Promedio. Ah, oh, ok. Sí, El promedio saben que bueno ahí radica también un pequeño secreto eh, que bueno esa es una de las cosas características mías de la U sí porque eso no lo hago aquí porque no tienen contexto absoluto y solo es un mes así que no hay suficiente tiempo para para hacer ese tipo de cosas pero en la U yo tengo un apodo todos los estudiantes bueno la mayoría más bien no voy a decir todos la mayoría Quieren tener clase conmigo porque dicen que ajá, las clases son divertidas, pero porque yo siempre los paso molestando haciendo referencias a la ex. Y es porque sí, yo en algún momento tuve una novia que ella vivía en Estados Unidos. Entonces, y ella me enseñó un montón de cosas. Esto fue una palabra que aprendí por accidente. No la aprendí porque me la haya enseñado, sino que ella me preguntaba cada rato que si cuál era mi averaje. O sea, hablando por teléfono me lo decía, ¿verdad? ¿Y cuál es tu averaje? Y yo, ¿averaje? O sea, yo no sabía qué era. Yo cambiaba de tema mejor, como tipo paso, no sé qué es eso, hablemos de otra cosa. Entonces, pero después de la tercera vez que me preguntó por el averaje, yo escribí averaje con, con B, no lo escribí con V, en, en Google y me salió. Ah, tengo que. Ahí están todavía. Bueno, me salió la definición y average es un promedio. Sí, o sea, o la veraje es el promedio. Entonces, ella lo que quería saber era, verdad, ¿cuál era mi promedio en las clases de la U? Entonces, pero sí, average, sí, average. Sí. Uh, pero como les digo, o sea, si ustedes pueden decir how much food would woodchuck chuck if a would chuck would chuck would, uh -huh. o sea, obviamente van a poder decir average después, si ¿sí? no es ningún problema decir average. O si no, antes de decir esta, esta, este trabajo lenguas podrían colocar, um, ¿Alguna palabra? A ver, ¿alguna palabra que se les haga difícil pronunciar? Eh, en el caso de Alejandra. Sí. O no, nin, ¿O no hay ninguna palabra que se le haga difícil pronunciar? Todas. ¿Todas? <laughs> Tampoco, no, pero una, una para, que, que... Para ser, para ser sincera uh, en el entendimiento del inglés... Soy bastante buena, pero porque todos en la casa hablan inglés, mi hermana vive en Estados Unidos y mi novio también. Pero el hablar para mí es muy bien nervioso, yo me pongo súper nerviosa y tartamudeo y no pronuncio bien, no veo ni bien, o sea, cuando leo veo borroso de los nervios. Ay Dios, sube el azúcar. Voy a leer, voy a leer o actuó sea, el... modo nervioso. Ajá, entonces como que yo, puedo, yo he leído libros en inglés completos, este, de, de Stephen King, varios así, e incluso uh -huh. eh, veo tutoriales a veces en inglés y los entiendo perfectamente. Algunas que otras palabras como que mmm, la busco, uh -huh. Uh -huh. pero en, en el habla siempre, siempre, casi todas me trabo en inglés. Bueno. Bueno, pero vamos a ver, a una palabra, ahorita no, 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 no me acuerdo de alguna que sea complicada, porque average es siempre mi ejemplo principal, porque poquitos conocen el significado de esta. Uh, pero a ver, um, porque business no siento que sea complejo, ¿sí? No. Ah, ya lo dije, les iba a preguntar primero cómo se decía. Tengo Sí. Business. Pero, sí, eso es business. Pero esa creo que es una palabra bien conocida también. O sea, acá en el país creo que hoy, hoy en día ya bastante dicen, ¿verdad? Hacer business. Solo que no saben cómo se escribe. Porque esa es otra cosa que mucha gente dice, va, ah, no, hombre, es que tengo un business ahí, pero no saben cómo se escribe el, el business. Pero vamos a ver. Uh, let's see a word that is hard to pronounce. Um, I can't think of one. Oh, yeah. This one. How do you pronounce this word? Um, Ana? schedule. Okay. Alejandra? No, no, la veo. ¿Cuál, la veo? No, cargo todavía. Ah, schedule. Okay. Um, Catherine? It's schedule. Okay. Esta palabra es bastante bien, como lo dijo Alejandra, schedule, ¿sí? Schedule. Se refiere a un horario uh, o también a una agenda. Principalmente podemos entenderla más como una agenda, ¿sí? Digamos que, o sea, es, 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 eh, se puede utilizar para hablar acerca de cuando agendamos algo, mayormente hablando acerca de citas médicas o reuniones, ¿verdad? Eh, schedule, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir, I scheduled a um, um, wait. I scheduled a uh, oh. mm. no, it's not, it's not date. An appointment. An appointment. I scheduled an appointment with my doctor on Friday. Entonces, ahí utilizamos, ¿verdad? Schedule. Eh, significa pues que agendaron una, una cita con su, um, con su doctor el viernes ahí sí me había ido si sí, una de las cosas que siempre me gusta explicarles también la diferencia entre el, el date y appointment o sea que date se puede utilizar para referirse a la fecha principalmente el decir verdad qué fecha es hoy? ahí decimos date pero si no cuando hablamos acerca de um, pues citas médicas o citas oh perdón pero a date también se puede utilizar para referirse a una cita pero es una cita romántica directamente para hablar acerca de citas oficiales en las cuales hablamos de doctores de, de reuniones de trabajo cosas así eso se dice appointment, sí es diferente entonces um, pero sketcho eh, es la palabra que vamos a usar para referirnos ya sea a nuestra agenda, a nuestro horario o cuando también hemos agendado algo. Um, diferente, y esto por favor no se les vaya a olvidar, que no se usa schedule cuando hablamos acerca de, por ejemplo, reservar algo. O sea, cuando ustedes han hecho una reservación en un restaurante, en un hotel, no se dice schedule. ¿Sabemos cuál es la palabra que se usa en ese caso? Reservation. Yes, Reserv you can say reservation. Yes, you can say reservation, but there is another one. There is a more common word that is used for for referring to um, to a reservation. Alejandra, have you ever seen how to say that you have um, made a reservation? Appointment? Appointment sería una cita, entonces, appointment no necesariamente, porque un appointment, pero se see, refiere see, see, al, see. Al, como al horario. Sería. Booked. Sí. Booked. 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 Eso es, eh, es una, una cosa bien rara porque sí, es algo, como les digo a veces, hay palabras del inglés que nacen más que todo de la cultura o de algo que se hacía o se hace. Uh, booked se usa para decir que ustedes han reservado ya sea en un restaurante o en un hotel, pero por lo que se usa esta palabra. Es porque con anterioridad, cuando no había sistemas informáticos, cuando no había sistemas eh, electrónicos para hacer este tipo de, de, de cosas, se hacía a través directamente de libros, o sea, se enlibraba, por eso se, se dice booked, o sea, porque ustedes lo escribían ahí en el libro, ¿verdad? Que pues esta persona va a venir eh, para tal hora, tal fecha, tal día, entonces booked, sí, lo mismo, o sea, se hacía en ambas cosas, en. en en los restaurantes y en los hoteles. Principalmente se usa para esos. También se usa para los vuelos. Cuando ustedes hablan acerca de comprar un boleto de avión, ustedes no necesariamente, you're not necessarily buying. Ustedes en ese caso utilizan la palabra booked and booking a plane ticket. Sí, booking a plane ticket. Entonces sería book. Um, así que, ajá, esas son palabras diferentes, pero, O sea, schedule se usa para agendar, ¿cierto? Pero mayormente en situaciones del trabajo, ¿sí? O sea, agendar una cita, agendar una reunión, sketch. Show, para hablar acerca de agendar o reservar, que serían las dos como interpretaciones que pueda tener el boot, eh, pues esto es más que todo en la vida personal, ¿sí? O sea, en, en situaciones más aparte, de ¿verdad?, de lo que tiene que ver con el trabajo. Pero no se me distraigan porque yo quiero que digan esto otra vez. Ajá, no crean que, o sea, que, que se me había olvidado.

Okay, ahí vamos. Sí. Vamos pasito a pasito. Um, Ana. okay, How much good, good, good chuck, good chuck, good chuck. Muy bien, muy bien, bastante bien. Ok. Uh, and Alejandra, how would you say it? <laughs> how much wood would I would chuck, chuck if I would chuck, wood chuck, chuck, wood? Ok, how much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood, chuck wood. si sí, sí, eh, eh, <laughs> Si lo dice como lo voy a decir ahorita, sí how No, wood... <laughs> no ¿saben qué? Hay, hay, a veces, o sea, esta cosa ha, ha, ha llegado momentos en los que hay personas que dicen que no lo estoy diciendo todo Pero es que, pues sí, ya tengo tiempo que me lo puedo Entonces es como que, ajá, súper rápido How much wood would a woodchuck chuck if chuck wood, chuck wood? <laughs> Sí. much wood? wood. Bastante fácil. Ah, ahora, el significado de esto. Thank you. El significado de esto. Um, ¿Cuánta madera? Sí. How much wood? ¿Cuánta madera? Wood. Sabemos que wood es una palabra que se usa para hablar acerca de situaciones eh, probables, ¿verdad? Entonces, lo acerca de probabilidades. woodchuck, chuck. La palabra chuck nada más se refiere a morder. Sí, a morder o a rasgar con los dientes. So, how much wood? ¿Cuánta madera? Uy, ¿cuánta madera? Sí, would a woodchuck chuck sería mordería un castor, porque aquí woodchuck es. es ah, y este es otro de los ejemplos en los cuales las palabras son cambiadas para poder eh, funcionar en el contexto, ¿verdad? O sea, porque por lo general esto se dice beaver pero aquí para que funcione con el, con el trabalengua se dice woodchuck, que es como un apodo que tienen los beavers. Uh, entonces, how much wood would a woodchuck chuck? Sería cuánta madera mordería un castor if, aquí está el condicional, sabemos que if se usa para hacer una condición. Entonces, si un castor, if a woodchuck, woodchuck wood si ¿sí? mordiera madera. ¿Cuánta madera mordería un castor si un castor mordiera madera? Ese es el significado del how much wood would Okay though. Bueno, esta noche eh, Lo único que tenemos claro es que vamos a estar Trabajando en, eh, en ¿Cómo se llamaban? Los phrase verbs Y también algo de trabalenguas en las últimas dos sesiones Serían las de jueves y viernes Para el día de mañana tenemos este tema Que serían los sequence adverbs Y creo que vamos a estar también alcanzando a cubrir El último tema de la plataforma si no pues tal vez le damos un poquito de largas verdad para también trabajar el jueves ya que esta, este curso es un tanto corto en cuestión de, de temas um, pero pues eso nos da un poco más de tiempo también para poder aclarar verdad alguna alguna que otra duda que pueda quedar como he, ha sido el caso con Catherine las últimas dos noches este. bueno Ok, guys thank you very much for your time thank you very much for your attention and thank you for coming because today I thought that I was to be by myself the whole, the whole hour um, but Yeah. So let's hope for the best for tomorrow. And we're going to continue um, working tomorrow. So thank you very much. Have a really good night and see you I tomorrow. Okay, okay. Take care. Okay. Bye bye.